Estamos online. Viernes, viernes, gracias a Dios, es viernes. El primer viernes de octubre, ¿no es cierto? Y es el segundo. Órale, mira nomás. Eso es modernidad, mi querido Lito. No sabes. Sí, qué modernidad. Va a pegar. Es muy moderna. Señoras, señores. Queda muy el fondo que usted tiene, señor Bulmar. Sí, José, está en la playa. Señoras, señores, sobrevivientes, mira. De Survival, completamente en vivo, mi querido Lito. Qué bueno que anda en Hawái usted. Gracias a Dios, es viernes, 9 de octubre del 2020, 12:05 de la tarde. Estamos completamente en vivo, señores, señores. Yo soy Bulmaro Ponce, ya escuchó aquí a mi compañero. El señor Lederarte, yo estoy acá en el solecito. Lito está allá en el frío. Lito, estás muy tapado. Oye, pues es que acá amaneció con sol, pero con el aire un poco fresco. Digo, ya se está quitando, hace calor. Ayer estuvo haciendo un poco de calor, ahorita va a hacer un poco de calor. Pero uno aquí encerrado, buscando notas, haciendo la chamba desde muy temprano. No. Le da frío, no sabe. Ya me imagino. No, hombre, no sabe. Andabas desde Desde las 6 de la mañana enterándose de todo, mi querido Marito, que qué onda con el huracán allá en Quintana Roo, que bueno, que ya se pasó, yo te voy a llegar a Estados Unidos. Pero eso fue antier, ¿no? Cuando ya se disipó, bajó la fuerza. Fíjate que yo tengo bastante familia en Cancún y en Cozumel, entonces sí nos iban diciendo, ya está lo fuerte, podían mandar videos, de repente se les fue la luz, luego se les fue el agua, luego ya pasó lo fuerte, pues sí duró bastantes horitas. Unas imágenes, a mí nunca me ha tocado un huracán, pero pues, ves los videos ahí de los familiares y dices, sí está pesadón. No fue un huracán como otros que han entrado, Gilberto, como el otro, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Bueno, que fue mujer, que fue desastroso, pero este huracán Delta, mi querido Lito, pues entró, gracias a Dios, ya sabes, árboles caídos, digo, gracias a Dios, ojalá no se cayera ningún arbolito, pero no pasó mayores como otras veces, ¿no? Exactamente. La verdad es que lo que se estaban quejando, bueno, en las noticias lo que se quejan las personas de allá es que todavía el gobierno de aquel estado, de algunos municipios, pues todavía no les brindan el apoyo que tienen que tener, ¿no? Que cuándo les van a reactivar la luz, que para que les ayuden a paliar, a desasolvar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que también no se preguntan muchos de los pobladores y también nosotros, ¿no? Desde hasta acá que dices, bueno, sabemos que estamos en una zona de riesgo de este tipo de fenómenos naturales, ¿cómo puede ser posible que no estemos preparados para poder salir adelante lo más rápido posible de estas tragedias, ¿no? Claro, y se dice facilito, pero imagínate atender a tanta gente y a tantas colonias, pues sí se entiende, ¿no? Es lógico. ¿No? Sí. Pero bueno, ahí está, señores. Hoy iniciamos otro... Vamos a tener invitados. Vamos a tener una gran invitada el día de hoy. ¿Quién tenemos hoy, Lito? Hoy tenemos a una gran cantante. Ella es Ros Valladolid. Ha participado en muchos lugares. Ha tenido varios eventos. Y bueno, también estuvo en La Voz México, en el equipo de Belinda. Entonces, fue una de las grandes voces. Sí, estuvo ahí. Entonces... tiene trayectoria. Además de que ha trabajado en otras cosas, ¿no? De manera independiente, le gusta mucho el soul, le gusta mucho el jazz, le gusta mucho cantar como este tipo de música que va como para un sector muy bien dirigido, ¿no? No a todo el mundo le gusta el jazz, no a todo el mundo le gusta el blues, no a todo el mundo le gusta el soul, no, o sea, va muy bien dirigido. Pero bueno, la vamos a tener en un momento más. En un momentito más, señoras y señores, Ros Valladolid. Oye, tuvimos también hace poquito a Lluvia Vega, señor del arte. También estuvo en La Voz, ella estuvo en La Voz México y estuvo en La Voz Estados Unidos. ¿No fueron contemporáneas desde el mismo tiempo, no? ¿No les tocó concursar? No, porque, por ejemplo, esta Rose apenas fue de hace 2 años, creo. Fue en el 2019, 2018 aproximadamente, okay. Si no me equivoco. Y con esta Lluvia Vega ya fue como por ahí del 2000. Tal vez 10, posiblemente 2010, 2011, pero eso fue en diferentes televisoras, ya sabe, una fue en Televisa, y ahí es donde estuvo, creo que mi querida Lluvia, pero creo que fue en esa, y la otra fue... ¿Fue esta en esa? Estuvo... ¿En el Sobalcoyotl? No, fue en esa televisora. Ah, ya, es que dijiste, fue en esa, yo dije, oye, qué importante. No, usted me entendió, fue en esa, pero no fue en esa. Fue en esa. Oiga, y Ros, pues estuvo en TV Azteca.
Okay. También gran televisor acá. Entonces, pues bueno, la verdad es que va a estar acá con nosotros Ross, que también, aparte de todo, muy buena onda. Siempre está con nosotros, nos ha apoyado, nos ha brindado su apoyo. Oye, su ayuda. tenemos buenas. La verdad es que son buenas amigas las de La Voz. Exacto. Han estado con nosotros varias participantes y hasta ahorita muy buena onda todas, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que sí, muy buena onda. Bien amables, muy simpáticas y muy accesibles. Eso está súper bien. Sí. Ok, hay unos que, híjole, nada más les dices y híjole. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo quién? Oye, Marito. ¿De una vez quién? No, pues los que no te quieren dar entrevista, ¿no? Que luego te dicen, no, es que no, habla con mi representante. Y luego ¿quién? El representante pues de una dice, vez, quémalo. ¿Quién te hizo eso? No, pues es que no, o sea, son varios. En realidad, ya ni quiero recordar sus nombres, pero no estamos para quemar aquí a la gente. De hecho, estamos para enaltecer a las personas que nos ayudan, ¿no? Eso se trata. Eso es milito. Oye, hablando de enaltecer, señor del arte, el lunes recordarle a la gente que tenemos a Jorge Falcón. Yo soy Jorge Falcón. De todos el mejor. Mi profesión. Oye, no nos sabemos la canción, ¿eh? Muy, no, pero la cantamos. Estuvo más padre, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, mira, yo no sé, pero... Vean cómo Lito le anda valiendo y entra 20 minutos después de la entrevista el huevón. Ya casi nos estamos despidiendo. Y Lito, ¿qué onda? ¿En qué van? Oigan, y ya platicaron de cuando... Ya platicamos de eso. Oigan, y Jorge ya platicó. Ya platicamos. Ya. Oye, Jorge, ya nos platicaste cómo perdiste tu virginidad. Ya también. No, la verdad es que sí. Me pasé de lanza. Todo por la mala memoria. Y no sé si esto vaya con respecto a la salud mental, mi querido Marito, pero no creo que es diferente. Distracción, salud mental. Estás muy chavo, señor Dolarte, como para que se te vaya la onda como uno que ya está viejito, que poco a poco, y esto es en serio, estaba leyendo en un artículo interesante que hablaba precisamente de eso. Conforme van pasando los años, hacían la analogía a una computadora, pues que uno va almacenando tantas cosas, tantas vivencias, tanto aprendizaje, tanta información, valga pues, como una computadora, que llega un momento que cuando tú ya estás mayor y quieres recordar precisamente, oye, ¿cómo se llamaba aquel barquito que, y en lo que está buscando ahí el disco duro? Eso es normal, pero sí hay que tratar de hacer ejercicios mentales, señor del arte, porque pues, estás muy chavito, mi hermano. Estás muy chavito. Claro, sí. Cuando tengas mi edad, pues ya se te va a ver la onda bien gacho. Ah, bueno, ya. De ahí ya voy a hacer así. ¿Y usted quién es? Sí. ¿Y por qué me está grabando, señor? La verdad espero no llegar a ese punto, porque el Alzheimer es muy feo. Imagínate no recordar ni siquiera a la persona que te dio tanto tiempo de su vida como tu esposa. No, es feísimo. Toca madera. Feísimo, pero bueno. Toca madera, pero esa es una enfermedad terribilísima. Hay que platicar algún día de ella, porque es impresionantemente aplastante. Acaba literalmente con las personas que la padecen, por supuesto, y llega un momento que literalmente al enfermo, al que padece de este Alzheimer, ya cuando está muy avanzado, por supuesto, se les olvida hasta de respirar. Se les olvida lo básico, se les olvida comer, se les olvida las necesidades básicas de eso, de hacer el baño. Entonces, todo se olvida. Y llega un momento en que fallecen porque se les olvida respirar. Imagínate nada más. Entonces, terribilísima enfermedad, ¿no? Pero bueno, señor del arte, rápidamente vamos a platicar porque ya me está diciendo Tomás que ya está Rose acá en el área de espera, señor del arte. La salud mental, mi hermano. Hablando de, es parte pues de la salud general a la que a veces pues no prestamos la atención necesaria. Esa es la verdad, ¿eh? Porque hemos conversado muchas veces de salud, señor del arte, de que, oye, es que cuando te duele el estómago, pues bueno, vas al doctor, vas a un especialista tal vez, si el doctor general no te encuentra qué es lo que tienes, bueno, vas con un gastroenterólogo. Si estás enfermo de la garganta, de los oídos, de los ojos, pues vas obviamente con un otorrinolaringólogo. Bueno, así cada quien tiene su especialidad, igual del corazón, vamos con un cardiólogo, etcétera, ¿no? No le hacemos caso a la mente, Lito. No le hacemos caso a la mente y lo primero, porque es un órgano, ¿eh? Es un órgano igual que requiere atención. Y cuando nos sentimos mal, cuando estamos cayendo recurrentemente y sistemáticamente en tristezas, en desesperación y más en estas épocas
tan terribles que estamos viviendo por el maldito encierro, pues decimos, no, pues no estoy loco, ¿yo por qué voy con un psicólogo, no? ¿Yo para qué voy a ir? Bueno, el primer paso es un psicólogo, ojalá que no necesitemos psiquiatra, y si necesitamos psiquiatra, pues bueno, recordar que el psiquiatra pues ya es un doctor que va a saber dar medicina para generar los químicos que nuestro cerebro no está generando, valga la redundancia, por sí mismo. Pero, bueno, todo esto, preámbulo, mi Quiolito, ¿cómo tener una buena salud mental? Vamos a partir de la idea, señores, de que la salud general abarca a la salud física, a la salud mental o psicológica, como estamos platicando, y también la red social, lo que disponemos, pues, estos tres van de la mano. Red social, no me refiero a las redes sociales, porque luego van a decir, ah, pues, ¿a poco el Facebook, el Twitter y el Instagram? No, no, no. Hablo de la red social, de nuestro entorno inmediato, señores, nuestra familia, nuestros hijos, con quien interactuamos día con día, señor del arte. El mismo señor del arte. El señor del arte es mi entorno inmediato, es mi red social. Pero bueno, vámonos rápidamente, Lito. ¿Cómo tener una buena salud mental, señoras y señores? Pues vamos a decir 10 puntos básicos. Uno, y que lo hemos escuchado una y otra y otra y otra vez, hay que tener actividad física, señores, más si estamos en esto del encierro. Yo sé que cuesta trabajo. El señor del arte, un servidor, y todos caímos en esto, en esta trampa maldita, de repente, de pues bueno, estoy en el encierro y pues estoy sentado, luego estoy acostado, luego como, luego me vuelvo a acostar, luego vuelvo a comer. Caímos en esa maldita trampa, pero ya nos dimos cuenta que eso está mal. Y ya nos estamos activando, ¿no? Lo han dicho, bueno, si tú vives en un departamento, pues ponte aunque sea dar vueltas en el departamento. Si no tienes mucho espacio, pues prende el televisor, conéctate al internet y busca videos en YouTube de muchas, muchas rutinas de ejercicio que hay precisamente. Y ahí te ponen, ¿eh? Para quemar 200, 300, 500, ahí hasta de 600 calorías. Imagínate nada más, Lito, acabas como tarado, de exhausto, ¿no? Bueno, exhausto, sí, tarado, no sé. No, sí, también. Oye, cuando haces mucho ejercicio se acabas mal, mi hermano. Yo luego sí me loco. Hace ratito me tocó ahí hacer este. Dije, no, es que me tengo que empezar al rato y me tengo que ganar al Chelito y al pinche Roger, ¿no? Mi compadre. Un saludo a mi compadre, que ya me mandó video, ya cumplió, ¿eh? Ya cumplió. Ah, muy bien, muy bien. Estoy ahí, te lo juro, es que sabes qué es lo que te hace. Bueno, por supuesto, el desgaste físico, pero la deshidratación, Lito. Claro. La deshidratación, por cierto, Tomás, tráeme ya, es viernes, hermano. Ya. No se pregunta. El Tomasín ya se está tardando, ¿eh? No se pregunta, el viernes, ya sabes, un tequila con una paloma, muy bien. Oye, Lito, y este te decía que, bueno, sí se va desgastando uno, en serio, y entonces acaba uno medio taradón, ¿eh? Como oído, pues. Bien, entonces, pero bueno, el chiste es moverse, hay que tener actividad física. Otro punto importante, señor Dolarte, descansar, mi hermano. Hay que descansar también, darse tiempo para todos. A mí mi padre y mi abuelita siempre manejaban eso, ¿no? Hay tiempos para todo. Cuando vas a chambear, vas a chambear. Cuando vas a estudiar, no te distraigas. Cuando vas a descansar, señor del arte, vas a descansar, mi hermano. No estés chateando, no estés pajareando, como decía mi abuela, ¿no? Pon atención. Exacto. Entonces, bueno, descansar. ¿Qué otro punto crees, Lito? Pues mira, yo tengo aquí alguno. Comer que bien, muy bien, señor del arte, comer. Muy bien, o sea, procurar tener buenos hábitos alimenticios. Sí. Eso es lo que hemos también. Eso es lo que tiene buenos decir. Hábitos alimenticios. Comer bien no quiere decir atáscate, mi hermano, ¿eh? No. Hábitos alimenticios no, porque, muy buenos. Porque mira, por ejemplo, ahorita el Tomás me está diciendo, pues es que yo me acabo de echar unos huevos con qué. Huevos, tocino, jamón, un pancito y tres hot cakes. No, mi hermano. Eso sí es comer como... Y su jugo de naranja, ¿no? Y su jugo de naranja. Ándale, y luego te ves se mete el jugo de naranja. O un licuado. Ah, pero eso sí, dicen, ya me dio sed. ¿Me tengo, por favor, una coquita light? No. Sí. Eso no es comer bien, ¿eh? Eso no es comer bien. No, ¿qué es comer bien, señor del arte? Pues tener tus 5 comidas, aparte de todo, pues tener una alimentación balanceada. Ya lo hemos platicado aquí, entre carnes, diferentes carnes. Si eres carnívoro, porque hay muchos que dicen, no, yo no como carne. Bueno, ok. Pero entonces, si eres vegano, si eres ovolacto-vegetariano y demás, pues bueno, puedes complementar ahí entre semillas, legumbres, leguminosas, granos, etcétera. Y también meterle
pues más a tu organismo, pero el tema es de que tú tengas una muy buena alimentación y unos hábitos alimenticios muy buenos. ¿A qué nos referimos con eso? Que no te atasques, no te atasques, simplemente te sientes satisfecho, ya está ahí, párale, mi hermano, y ya de repente sientes hambre, cómete un entremés y así te la llevas, te la vas campechaneando para que no subas de peso. Ese es otro de los métodos para que tú tengas una muy buena salud mental. Ya dijo mi querido Marito, hacer ejercicio, hábitos alimenticios y descansar. Tenemos más, mi querido Marito. Tenemos más, haz vida social. Hay que hacer vida social, señor del arte. Yo sé que ahorita, pues no es tan fácil con esto del encierro, ¿no? ¿Cómo va a ser vida social si no nos podemos ver? Pero, bueno, hay que hacer a medida de lo posible. ¿Te acuerdas que nosotros hemos tenido nuestras fiestas por Zoom? Sí, claro. Sí, es sí, una sí. Manera ahorita de relacionarse, ¿eh? Pues bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta por Zoom y nos vemos con los cuates. Igual, si se quieren echar su traguito, se echan su traguito. El que no puede, pues bueno, con su lulú de grosella. Con agüita o lo que agüita, sea, ¿no? Lo con que su sea. Lechita, con su batido. Jugo de aranda, ¿no? Con un mojito cubano, un mojito cubano. Oye, con lo que usted quiera. Qué buenos mojitos cubanos hacen allá en la Nápoles. A ver cuándo vamos, ¿no? Se me antoja un mojito. Un mojito, mojito cubano. Un mojito oye, cubano. Pues... Hablando de eso, otro punto que también es importante es evitar el tabaco y el consumo del alcohol. O sea, queremos dar a entender que sí pueden tomar, pero no se excedan. ¿A qué nos referimos? Exacto. Sí, un mojito cubano. Un mojito cubano. Y dos mojitos cubanos, tres mojitos cubanos, cuatro mojitos cubanos, cinco de que venga la fiesta. Y así se habla mucho. Chico, mojito cubano, ya ni puedes hablar, ¿eh? Pero no, hablando ya, como cubano. Sigue hablando como cubano. Ya no me hables así. Ah. Otro, ¿no? Bueno, oye, no, lo importante es evitar emborracharnos. Sí. Igual. Ay, no, pero estás con tus cuates. ¿Qué jalada es esa, no? Cuando ya el mesero está bien lejos y dice, ¡hey, Juan! Eso quiere decir igual, ¿no? Sí, y sí, sí. Y todo el bicho Juan te dice, pues ya te conoce, Juan, ya te conoce. Sí, ya. Ay, también Juan igual te la sigue, te la sigue. Sí, no. ¿Qué pasó, señor del arte? ¿Todos? No. Y tú, sí, pendejo, todos, igual, todos. Y él también te dice, ok. Oye, ya estás más de olarte que Ponce. Yo pago, tú trae la china. Ah, pues Juan. Lo de menos es dejar el carro, hombre. Juan está contento, ¿no? Juan está contento, se trae los mojitos cubanos, se trae todo lo que está tomando. Y cuando te trae la cuenta, mi hermano, a ver, el señor del arte, ahorita vengo bien al baño. Ya no regreso. No. Pero bueno, esa es otra de las cosas, evitar el tabaco y el consumo del alcohol, porque también cuando toman se les antoja mucho el tabaco y fuman de más. Así es que hay unos que parecen chacuacos. Sí, no, yo conozco. Parecen chimeneas. Yo conozco con uno que hijos de su madre, ¿cómo fuman? Oye, ¿por qué se antoja? No sé, no tengo idea. Cigarrito no tengo idea. Con el alcohol. No sé, no tengo la menor idea. Y más que nada, hoy que es viernes, muchos se aprovechan para. Un purito de un puro, puritos, como un los puro. Que, como los que te disparaste allá en. Los toros, saben buenos, ¿no? Cuando estás ahí echando tus... No, oye, pero luego dicen que son más apestosos. Entonces, por eso lo dicen, no, es que... No, pero hay unos que sí son muy apestosos y otros que están más leves, ¿no? Sí, bueno, eso sí, ¿no? Entonces hay unos que son grandes y apestosos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Oigan. Oye, y no es esta adivinanza, ¿eh? No, el puro, es entre más sí, grande, ¿no? La hoja es grande y apestoso. Bueno, decía mi vecino que mide y que no se baña. Oye, otro de los puntos para tener una buena salud mental, mi querido Marito, es fomentar el hábito de la lectura. Ah, claro. Hoy está bien. ¿Lees? ¿Tú lees? Yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, vosotros leéis. Importante. Vosotros leéis. Me acuerdo cuando en la primaria y secundaria, en la primaria, vosotros leéis, ¿no? Y vosotros, que nunca la ocupas, esa manera de hablar tan española, ¿no? Exacto. No, en realidad nosotros no la ocupamos, pero bueno, suena bonito en ellos, ¿no? O sea, en ellos suena bonito. Bueno, cuando ves a Star Wars doblada por españoles, Luke, soy tu padre. Ah, cabrón, se oye bien vaciado, ¿no? No, bueno, para nosotros, para ellos se escucha bien. Claro. ¿No? Porque luego ellos dicen que nosotros hablamos chistoso. Entonces, hay una combinación de lenguas. Pero bueno, ahí está. Así es que deben de leer. Me acordé de Marcelino. Marcelino Pan y Vino. Ah, Marcelino Pan y Vino. Que llega a ver a Jesús y lo ve así. ¿Sabes quién soy? Sí, eres Tiash. ¿No? Y me contento Marcelino. Qué buena película. Pero la viejita, pues, ya la nueva. Ya no. Sí, la viejita. Sí, la viejita. ¿Dónde ella? Vamos, Manuel,
que ahí está Fray Papilla. Fray Papilla era el que era bien dragón, ¿verdad? Sí, era el cocinero. Fray Papilla era el cocinero. Vamos, Manuel. Y creo que se llamaba, o Juan, era su amigo imaginario. Juan. Vamos, Juan. O Manuel, no me acuerdo. Pero bueno, ahí está. Oye, esto de la lectura es buena. Y ya por último. No, espérame. Por último. Yo tengo otro igual, divertirte. Ah, dime. Ah, claro. Es que entra dentro de la sociedad, bueno, dentro de ser sociable y tener actividades que sean recreativas, culturales y deportivas. Pero, oye, pero no, pero yo lo tengo como punto aparte, ¿eh? O sea, como un punto individual. Ah, ok. Yo lo iba a comentar, si la gente de repente no tiene cómo divertirse, pues conéctense con nosotros todos los días. Por favor, todos los días estamos haciendo nuestros programas en vivo. Los lunes tenemos entrevistas con famosos. Hoy viernes tenemos un en vivo, una bohemia. A las 9. La primer bohemia de octubre, señoras y señores. Y va a estar buena, Alito, ¿eh? Va a estar buena. Entonces ahí podemos igual echar cotorreo para que la gente no se lo pierda. Así es. Pero bueno, divertirse, ¿cómo? Pues divertirse sanamente, señor Dolarte. No sé, puedes, lo que a ti te gusta hacer. Leer un libro puede ser distractivo y puede ser inclusive divertido para ti, ¿eh? Quería saber, voy a leer ahí una novelita, no sé, le voy a variar, no, a lo mejor no algo ni romántico, ni un thriller, me voy a leer algo chistoso, ¿no? Algo divertido. Tengo un libro ahí que fíjate que me voy a traer ya acá para los programas. Muy interesante, de refranes mexicanos, señor del arte. Los refranes son muy mexicanos, es algo muy mexicano, son unos de otro país, ¿eh? Y esto es muy de nuestros abuelitos, es muy de nuestras abuelitas que tenían la capacidad de inteligencia, precisamente siempre te decían un refrán que era como contarte un cuento, como decirte una fábula, exactamente en el momento adecuado. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser divertido que tú te pongas a ver un libro de refranes. Puede ser divertido que te pongas a jugar, si te gusta un ratito con medida, ya nos lo dijo Raquel Caplan, un ratito con medida tus jueguitos, tu distractivo, igual a lo mejor el Face, ese tipo de diversión. Escuchar música también es divertido, ¿no? También es buena. Sí, ponerte claro. A jugar si tienes mascotas, si tienes a lo mejor algún niño, tu mamá, tu hermano, tu hermana, oye, ya estás, ya acabas tus actividades, ¿qué onda? ¿Nos echamos un maratón? Es divertido echarse un maratón y todo, y sirve de que uno aprende. También. Un juego de mesa, otro, no sé, el turista, nada más que luego no salgan peleados porque luego yo he jugado con mis hijos y nos enojamos y, tú ya abarcaste todo, che, monopolio, y aventamos, y, ¿no? Pero dominó, cartas, no sé, hay muchas maneras de divertirse. Bailar, señor Dolarte, ¿o no tomar? Bailar también es muy bueno, bailar es muy bueno. Oye, y ya por último... Chupar no, Lito, con medida, pero no agarrarse de una jarra. Pero no, también depende que chupe, mi querido Marito. Ah, bueno, no, yo digo chupar y tomar. Ah, bueno, ¿qué diferencia hay entre chupar y tomar? Pues que chupar, mira, ya me trajo Tomás, gracias Tomasito, ya me trajo mi... Ah, está, mira, ahora sí, aquí está. ¿Ese es tu chupe? Ese es mi chupirul, así decía yo antes, chupe su vidrio, Lito, chupe su vidrio. No tengo, pero... Bueno, chupe es que Tomás plástico. no me atiende el Tomás, digo, bueno. Oye. Qué buena está esta mira, paloma, ¿eh? Y más que se antoja ahí donde usted anda, no sé por qué, pero ahí en la playa donde está se ve raro, no se mueven las olas, pero bueno, no, espero es le que, esté pasando es que, bien. Es que está muy tranquilo ahorita el viento. Está tranquilo. Oye, y por último, por favor, es fomentar, aparte de la lectura, mantenerse ocupado en actividades productivas y positivas, compartir tiempo con la familia y colaborar en las tareas del hogar. Esas son algunas de las cosas que también te hacen tener una buena salud mental. Para aquellos que lo dudaban, pues no, esa es una de las maneras de cooperar. Hay que cooperar también. No le carguen la mano, señores. Ah, pues es que es mi mamá, pues ella ya está acostumbrada, ¿no? Ella que haga la comida, ella que lave los trastes. No. Hay que cooperar, ya dejemos esas prácticas machistas que no nos sirven de nada. A ver, mamá, yo ayudo los trastes, no sé, o yo me dedico al patio, yo me dedico a regar, yo me dedico, no sé, yo tiendo la ropa, no sé, pero hay que hacer algo. Oye, Lito, hablando de tender ropa, ¿ya está tu lavadora? No, ya compramos otra, pero llega hasta el 12. Bueno, pero pues por lo menos, y la otra ya... No, ya regálasela a los güeyes que te la puedan arreglar. Dile, órale, güey, te la regalo para que te entretengas y aprendas. No. Ya, mira, ya ni hacer corajes. Yo creo que la vamos a aventar al kilo, a ver qué sacamos. No está nada, ¿eh? Están como 10 pesos o 20 pesos. Sí, está cañón. Pero bueno,
finalmente de eso nos tratamos, pero ya vamos a entrar con el... Bueno, el Tomás quiere fiesta, ya lo vi. Viernes, ese Tomás viene enfiestado, viene en vivo el Tomás, ¿eh? Viene en vivo. Tomás todavía no puede salir, estamos en semáforo naranja, ya lo dijo la señora Claudia Sheinbaum, gobernadora. ¿Sí bueno, viste? ¿Sí le viste la cara cómo llegó, Tomás? Sí, Tomás. Le llegó Tomás. Bien Tomás. Tomás y Tomás, sí, a Tomás. El único recuerdo que nos dejó Nayeli, ¿cómo bailas la canción... eso? ¿Cómo bailas eso? Pues no sé, depende del ritmo, ¿no? Como el tuntún, ¿por qué no? Oye, Lito, tuntún, ¿te acuerdas del tuntún? Este gran... el Tomás llegó con los ojos, pero como semáforo. Y es lo que le decía, güey, cuando dicen semáforo naranja, no quiere decir que tú llegues con los ojos rojos, así todo semáforo, ¿no? Sí, no. Ya. Oye, pero te voy a decir algo, que todavía estamos en semáforo naranja y según lo que comenta Claudia Sheinbaum, que vamos a estar mucho más. Imagínate, en Estados Unidos, allá en Nueva York, cancelaron la fiesta de fin de año nuevo, por primera vez en la historia, está cancelada, no va a haber nada. Aquí en Misky ya cancelaron el Día de Muertos, no va a haber festejo. En Misky, Día de Muertos, vaya Dios, todavía no va a haber nada. Entonces, pues bueno, los únicos que van a estar ahí medio muertos son los del campamento de Frena, que están ahí en el Zócalo. Bueno, ahí están ahí todavía, y yo creo que se van a quedar hasta no sé cuándo, y ya no te dejan pasar. Pero también, pues hay mucha gente que está en contra de esto. Broadway también creo que ya lo van a abrir hasta marzo del 2021. Imagínate nada más, pues sí, tanta información. Es que ahorita es peligroso y vamos a entrar a la época de frío. Digo, falta hasta diciembre para que entremos aquí en invierno, pero ya se empiezan de repente a hacer frillito, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar rudo, y va a estar rudo también otra vez esto de volverse a agarrar la ola, pues de COVID más influenza más fregadera, señor Gerardo. Señor Tomás, sí. ¿Qué onda con Rose? Ya que ya va a entrar Rose, dicen. Ya va a entrar. Oye, lo que entra Rose, nada más te voy a dar los saludos. Charito nos está saludando aquí, dice hola Lito, Maro, les mando muchos besitos. Gracias, mi querido Charito, te mandamos un beso enorme. También Fajardo, hola, estoy de fiesta, Leo y Maro. Oye, hoy estoy de fiesta, Leo y Maro, es cumple de mi hijo Nicolás, felicítenlo. Ah, mira, es cumple del hijo de Yasmín. Muchas felicidades, Nicolás. Que cumple años el día de hoy, que la pase muy contento y que Dios lo llene de muchas bendiciones, muchas satisfacciones, y que lo mejor pues esté por venir, ¿no? Así es. Entonces, también por ahí nos está saludando Roger Rodríguez, mi querido Roger Rodríguez, que siempre padre, está pendiente. Gracias. Compadre. Happy Friday, Friday a todos. Padre, te digo, se pesó y bajó. Y bajó de peso. Bajó una libra. Oigan, les recordamos a aquellos que quieran entrar al reto de baja de peso con los sobrevivientes. Adelante, nada más ahí usen el hashtag los sobrevivientes bajan de peso y ya con eso nada más nos mandan su video que, pues, ¿cuánto es lo que pesa, no? Aquí nuestro compadrito Ramón Ramírez, que tiene mucho tiempo que no nos saludaba, que no lo veíamos, mi querido Ramoncito. Dice, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, mi querido Ramón Ramírez. Te mandamos también un abrazo enorme, mi hermano. Si quieres entrarle al reto, pues adelante, éntrenle, bienvenida a la salud. Oye, yo no me he pesado porque no quisiera. Ayer no pude, al rato me peso, subo mi video y no pasa nada, ¿no? Digo, recordemos que estaba en 115 kilos con ropa y así me voy a pesar con la misma ropa. Muy bien, me parece muy bien. ¡Venga, venga! Oye, ¿por qué Janis Joplin de fondo, Tomás? Ah, es que así canta, así, del estilo canta nuestra querida invitada el día de hoy. Rose Valladolid, señores, señores, qué manera de cantar, ¿eh? Qué manera de cantar, mira. Hola, Rose, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿ya viste el fondo que te pusieron? No, todavía no lo veo, pero ahorita ya lo voy a visualizar. No, que si lo escuchas. Escuchar. Janis Joplin. Sí. Muy bien, Rose, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí muy contenta de saludarlos. Igualmente nos da mucho gusto saludarte. Y le preguntaba a Tomás, que es el que está ahí en controles, ¿por qué este fondo de música? Sabemos que cantas muy bien, sabemos que estuviste en La Voz, eres amiga ya de la estación, por supuesto, Rose. Cantas precioso, cantas este tipo de música, ¿no? Precisamente, vas a hacer próximamente un concierto. ¿Y qué canciones vas a cantar?
Pues fíjense que, bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Estoy muy contenta. La vez que ya habíamos visitado una radio y siempre es un placer saludarlos y esta estación tan padre. Y pues bueno, pues sí, tenemos un concierto próximamente. Yo estoy muy, muy feliz de este concierto porque ya teníamos muchos años de estarlo planeando. Yo soy cantante, tiene muchos años que soy cantante y canto muchos géneros distintos de música. Tengo pues ya muchísimos años en los que, bueno, hemos explorado distintos géneros, pero siempre me he identificado mucho más con un estilo particular y justo es con la música del soul y del blues. Así que este concierto, la verdad es que esperamos mucho tiempo para tener al equipo apropiado, a los músicos apropiados que pudieran interpretar correctamente esta música. Y pues bueno, estoy que muero de la emoción. El próximo ya 18 de octubre y 25 de octubre vamos a tener un concierto. Este concierto es un tributo a la música de Aretha Franklin, de Janis Joplin y de Etta James. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir de la banda? La banda está increíble. Traemos unas puros músicos que son de carrera, músicos que también tienen sus proyectos originales y que pues por eso mismo yo agradezco mucho que estén inmiscuidos conmigo en este proyecto. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal? No, hombre, no. La verdad es un deleite escuchar a mi querida Ross. Yo la he seguido en algunas transmisiones que luego haces algunos en vivos, veo que andas muy activa en redes sociales. Obviamente ahorita todo el mundo por el tema de la cuarentena está utilizando el Zoom, está utilizando las redes, porque es lo que tenemos a la mano, ¿no? Y aparte de todo, nos ha funcionado bien a todos, de alguna manera, los que nos dedicamos en este medio, creo que a todos nos ha funcionado muy bien, mi querida Ross. Y a mí me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y que nos hables un poquito de todo esto. También me da muchísimo gusto que estés trabajando, aparte de todo, con este Alain Rubio, que también es parte de, creo que forma parte del equipo y están ahí trabajando los dos, se apoyan, echan la mano, tanto como tú y él, y han salido adelante. He visto algunas de las cosas que ustedes hacen. Y bueno, ahí estamos tratando de compartir siempre por un lado, por otro, todos los grupos que tenemos, y pues dar a conocer y apoyar. Yo creo que de esto se trata, ¿no? Apoyarnos los unos con los otros, mi querida Ross. No, yo al contrario, Leo, siempre te he visto que compartes cosas, las publicaciones que nosotros hacemos, las publicaciones que de pronto también a otros músicos independientes hacen, y es una labor increíble y siempre te lo agradecemos muchísimo de mucho corazón, porque justo es lo que necesitamos de pronto, que llegar a otras personas, llegar a más personas y que conozcan qué es lo que estamos haciendo. Fíjate que este es un proyecto muy noble porque alberga primero que todo a músicos que están por el simple hecho de hacer música juntos. Algunos son amigos ya de muchos años y aparte de todo hay una admiración muy grande entre todos los integrantes. Como bien mencionas, por ejemplo, está Alain Rubio, que bueno, es un cantautor que ya viene picando piedra de algunos años para atrás, que hemos colaborado juntos tratando de que su proyecto salga adelante porque es un proyecto con muchísima calidad. Y pues bueno, tenemos también igual, por ejemplo, a otra cantante que está con nosotros, se llama Julieta Ruiseco, que ella también es cantautora y tiene un proyecto que se llama Calaf. Tenemos, por ejemplo, también igual a nuestros metales, que son gente que han estado con infinidad de artistas, entre ellos, bueno, ahorita están muy activos con la banda All Days. Y pues imagínate, o sea, también igual, por ejemplo, el baterista, el bajista, que también ha estado con infinidad de artistas. O sea, tenemos un equipo, Mariana Casaine, que tiene también su proyecto original, que se llama She No More. Entonces, imagínate, para mí, el gusto, el placer, el entusiasmo de que gente que tiene sus proyectos personales, que están ahorita también luchando por tener un espacio, se hayan unido a este proyecto. Entonces, de verdad que no quepo en la felicidad. Y es un equipo, la verdad, con muchos artistas que ya tienen su carrera. Emilio, también Miranda, que bueno, que también igual siempre ha sido como líder de banda, que siempre está como presente en muchos festivales, pues también se animó a estar conmigo. Y pues bueno, ¿qué te digo? Pues la verdad es que estoy muy emocionada. Es un proyecto muy padre, la verdad. La banda suena increíble y pues yo los invito a que estén con nosotros. El 18 vamos a estar en Cuautitlán. Y es un evento presencial con todo,
todas las medidas de seguridad, como justo estaba escuchando ahorita todas las medidas que estaban ustedes contando, pues también una de esas de pronto es también igual salir, ¿no? A veces el estrés en casa pues sí genera mucho tema, sabemos que tenemos que tener mucho cuidado de pronto, ahorita todavía en las salidas, pero hay muchas formas y ya conociendo la enfermedad, ya la conocemos y vaya que la conocemos de primera mano, pues ya sabemos de qué manera se tiene uno que cuidar, de qué manera puede también igual estar cómodo mentalmente, porque en el encierro también ocasiona de pronto mucho estrés. Así que, pues bueno, el 18 vamos a tener todas las medidas sanitarias posibles. Es un lugar muy grande, así que es en foro, bueno, es un foro que también igual, de verdad que este proyecto está lleno de puras cosas bien bonitas. Es un foro de unas personas que se dedicaban a tener, a rentar audio. Tienen audio gigante, muy padrísimo, ¿no? Entonces ellos con la cuarentena justo pensaron en hacer de su, como es como un salón, pero es muy grande, justo pensaron en hacer lives en apoyo a la industria musical y en apoyo especialmente a la gente independiente. Entonces, ahorita pues ellos ya lo han convertido en un foro en donde están presentando muchísimos músicos que ha sido una alternativa padre para nosotros y pues bueno, afortunadamente ellos se interesaron en nuestro proyecto y por eso nos están apoyando. Entonces es un lugar muy grande y yo creo que en una normalidad cabrían, no sé, unas 500 personas más, como 1,000 personas yo creo. Vale. Y aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a tener espacios pues muy grandes entre todos para poder tener una sana distancia, pero si no, de todos modos también pueden ver el concierto online que va a ser el 25 de octubre, o sea, una semana después. Okay. Con toda la banda, son 11 músicos y pues bueno, yo estoy feliz. Y ya después tendremos un acústico el 31 de octubre, también en Afrogato Café, que es un lugar más íntimo, es un lugar chiquitito, y ahí voy con únicamente la mitad de la banda, bueno, menos de la mitad porque vamos a cuarteto, y pues bueno, estamos muy movidos en este mes de octubre. Está padrísimo. ¿Qué costos, ya me di cuenta. ¿Qué costos tiene, Rose? ¿Qué costos tiene el evento? ¿Mandé? ¿Qué costos tiene el evento? Súper barato, va a estar en solo 100 pesos. Y puede ser en cualquier modalidad, o sea, puedes verlo desde tu casa vía online el 25 de octubre o lo puedes ver, o puedes ir a visitarnos y saludarnos en vivo el día 18. Ay, pues está súper bien, súper, súper accesible. Oye, Rose, ¿por qué ese tipo de música? ¿Por qué Janis Joplin? ¿Por qué era James? ¿Qué? ¿No es difícil cantarlas, mejor dicho? Es un reto, ¿no? Es un reto porque es música que mucha gente conoce, que ha trazado historia y que no nada más yo, o sea, no, más bien como yo, ha inspirado a mucha gente, a muchos cantantes. Es una música que yo conocí cuando empezaba a cantar y yo inmediatamente me enamoré de muchas cosas, ¿no? Bueno, estamos hablando de gente que ha sido historia, ¿no? Como Etta James, como Aretha Franklin, como Janis Joplin, que marcaron toda una generación, que marcaron toda una historia y lo siguen haciendo, ¿no? Hasta la fecha vemos a cantantes como Christina Aguilera haciendo 1,000 tributos a la música de Etta James y de Aretha Franklin. Vemos a Beyoncé justo haciendo también mucha música, tratando de traer la música de Aretha Franklin, de una Etta James que de pronto aquí en México no es tan conocida, ¿no? De pronto no conocemos la música de Etta James. Y sin embargo, por ejemplo, en otros países es ícono, ¿no? De los grandes como de los que te estoy mencionando, incluso Adele ha hecho tributo a Etta James, ¿no? Entonces yo las conocí y pues bueno, yo creo que me enamoré de muchas cosas, entre ellos pues una hermosa voz, la que tenían melódicamente, son impactantes a la hora del escenario, pues bueno, ¿qué te puedo decir? La proyección escénica, interpretación, absolutamente todo. Y aparte de todo, el blues, esa cadencia que tiene el blues, esa exigencia interpretativa que requiere el blues, la verdad es que me enamoró, me impactó. Y pues bueno, yo aquí en México, yo la conocí esta música justo porque una vez escuché en un ensayo, escuché a Cristina Aguilera, aquí todavía no estaba sonando Cristina Aguilera mucho, y estaba cantando algo en español.
que era una canción, la canción de Contigo en la Distancia, ¿no? Pero con totalmente otro estilo que aquí pues realmente no teníamos como mucho conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, yo quedé impactada, empecé a escuchar un poco más de lo que estaba haciendo ella y de pronto me fui a sus influencias. Entonces llega de pronto Aretha Franklin, llega de pronto Billie Holiday, de pronto llega Nina Simone, toda esta gente. Y yo quedé impactada, dije, güey, ¿sabes qué? Por aquí es. Entonces empecé a hacer música que fuera más o menos ese estilo de música, ¿no? Entonces empecé a componer algunas cosas y de pronto, bueno, conocí a Line. Y una vez, llegando a su casa, lo primero que llegué, yo sabía que él era súper bluesero, lo primero que cuando llegué a su casa y empecé a escuchar, me quedé impactada y era Tell Mama de Etta James, ¿no? Entonces fue así de, ¡guau! ¿Cómo ¿qué es ¿cómo eso? Va? ¿Cómo, ¿no? ¿cómo va, Rose? ¿Cómo va? Cántanos un pedacito, a ver. ¿Es Tell Mama? Sí, la que a ti te guste. Ah, bueno, hay una canción de Etta James que me encanta, que se llama Irreversible Blind. Bueno, de hecho, toda la música de ellas me encanta. Pero el problema de Etta James es Something's telling me it was over when I saw you and the girl talking. Something deep down in my soul said, cry, girl, when I saw you and the girl talking. I've already go blind, boy, when I saw you and the girl talking around. So you see, I love you so much, and I don't want to leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free now. I was just sitting here thinking, oh, your kiss and your warm embrace, yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips, my baby. Most of all, I just don't want to be free now. Y bueno, nos podemos seguir con toda la rola. Muy bien, qué arroz. Qué bonito cantas, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues no, bueno, yo quedé muy impactada con esta música y pues la verdad es que no podía quedarme con estas ganas. Ya era mucho tiempo el que estaba esperando hacer este concierto. Es un concierto espectáculo porque, bueno, pues incluye muchas cosas aparte de la música en sí. Entonces, pues yo estoy fascinada. Ojalá que lo puedan ver. Oye, pero algo que quiero destacar y que pues no ha sido como, mejor dicho, ha sido como que algo que diferencia a Ross y a todo el equipo que trabajan, es que han hecho estos lives muy, muy diferentes. O sea, lo quieren hacer con el profesionalismo que ellos quieren presentar a la gente. Porque he visto algunos que pues obviamente se echan como la bohemia. Nosotros hemos hecho las mismas bohemias con otros cantantes y demás. Pero ellos se han ido con el tema de la sonorización, con el tema del audio, de iluminación, de tener hasta coros, tener a músicos en vivo. ¿Cómo le hacen? O sea, porque nosotros sufrimos mucho con el tema de hacerlos en vivo. Dices, bueno, ok, no se escucha bien, pero ustedes, ¿qué onda ahí con el equipo de ingenieros? Tú te metes en esa parte para que salga todo bien, ¿no? Para que salga como ustedes quieren, perfecto. Mira, ¿qué te digo? Hemos sido muy afortunados, ¿ves, Leo? Nosotros hemos hecho los lives en la casa. Sí pretendemos siempre que sea la mejor calidad, porque justo pues tú te metes a internet y de por sí el encierro es un poco incómodo y todo, pues tú lo quieres ver en tu pantalla y lo que quieres pues es disfrutar de la música, ¿no? Si hay problemas con el audio y esto, pues no lo terminas de disfrutar, ¿no? Y no terminas de comunicar porque uno pues invierte ese tiempo y tú quieres que ese tiempo sea bien invertido, ¿no? Que la gente pueda disfrutar contigo
lo que estás haciendo. Entonces, bueno, hemos hecho algunos lives en casa en donde sí procuramos que tener nuestro equipo de audio y ver de qué manera hacemos que suene súper bien en la cámara, y lo logramos. Pero también hemos sido muy afortunados de tener gente que todo el tiempo nos está apoyando. Entre ellos, por ejemplo, yo quiero hacer, pues, destacar mucho la labor de Man Studios. Man es un estudio de grabación, es un home studio. Ahorita ya ellos ya están ya mucho más avanzados. Cada año ellos avanzan más y se vuelven más un estudio como tal. Y por ejemplo, ellos me han invitado a hacer lives en su estudio, ¿no? Tú sabes que ya ahí ya es otro tipo de cosa, ¿no? Ellos ya hacen ingenieros de audio, ellos ya ven toda la ecualización, la iluminación, ellos hacen absolutamente magia, ¿no? Con lo que tienen ellos a la mano en un live en el que todavía cuando empezó la cuarentena no teníamos bien exactamente cuáles eran las herramientas para hacerlos, ¿no? Entonces ellos, como los profesionales que son, así inmediatamente empezaron a buscar sus opciones. Tenemos la fortuna muy grande también de contar con otros profesionales que han estado en Latin Grammys, que han metido música, han estado nominados como ingenieros de audio y todo, que son Crap Digital Studio y nuestros amigos de Playground, que también igual hemos trabajado muchas cosas. De hecho, el siguiente disco que viene de Alan viene increíble, no te puedes imaginar cómo viene. O sea, porque es otro rollo del primero. O sea, viene como más como rollo country, en el que requerimos ahora sí que los músicos fueran a grabar, todos fueron a grabar. Todo lo ha hecho Playground con todo el amor del mundo y con toda la decisión de que sea un proyecto que funcione, y pues quedó increíble. La verdad es que nosotros ya recibimos los masters y quedó increíble, ¿no? Entonces, pues es gente que ha trabajado en para Hermes Music y todo, ¿no? Entonces, pues siempre intentamos que sea un live en casa. Ayer, por ejemplo, estuve transmitiendo también de mi escuela de canto, estuvimos en Afrogato Café, ¿no? Y pues bueno, ahí sí fue, ok, el celular lo más centrado posible, el audio se escuchaba muy bien, pero lo mejor posible el video y toda la cosa, ¿no? Tratando de que pues siempre haya una calidad de por medio y que la gente pueda disfrutar a gusto. Padrísimo. Oye, Lito, ¿qué te parece? Bueno, y por supuesto, si Rose está de acuerdo, una última probadita para que la gente se anime, para que la gente diga, yo sí voy, yo sí apoyo, yo sí me conecto la semana que entra, y gustoso. Oye, es que está, fíjate, pueden hacer una fiesta en su casa, pueden reunirse 3-4 amigos con sana distancia, por supuesto, y verlo online, por si no quieren moverse, ¿no? Por cualquier cosa. Y pagar 100, exacto. Pagar 100 pesos, estar cómodos ahí viendo el show, ¿no? Exactamente. Y algo, la verdad es que ese pago es significativo, porque en realidad ustedes no verían un show así por ese precio. No, claro. En realidad es un costo muy accesible, que ustedes pueden entrar, que ustedes pueden... Hay muchos que están cobrando por saludos y no son... O sea, dices, sí, por sí, favor, sí. ¿No? O sea, que bueno, cada quien su chamba. Claro, pero claro, aquí en este caso, 100 pesos la verdad es significativo para ellos. Y ahorita es momento de poder ayudarnos. Ahorita ellos son los últimos en este tema de la pandemia y todo, de los que van a reactivarse poco a poco. Apenas están regresando las obras, apenas están regresando los conciertos con el 30% de la capacidad. O sea, y más que nada, acá los músicos y los ingenieros y todo el crew, pues sí, tienen que salir adelante. Ellos como artistas también, hablando de Ross, Alain y todos los que están detrás. La verdad es que sí, hay que apoyarlos. Está muy, muy... muy económico. Y bueno, ahorita que nos explique después de la probita, mi querida Ross, ¿dónde podemos tener la compra del acceso? ¿Dónde puedo depositar? Otra vez las fechas y todo, pero ahorita, ¿no? Regresando a eso. Claro que sí. Sí, mira, pues sí es un equipo muy grande el que tenemos. La verdad es de que sí. Aquí lo padre es que toda la gente que está con nosotros, que nos está apoyando, entre ellos todo el equipo de producción. Es que, Leo, la cantidad de producción que traemos para este concierto es muy grande. O sea, la cantidad de gente, desde las personas que nos ayudan con todo el staff,
las personas que nos, que instalan el equipo, vamos a tener pantallas gigantes, o sea, va a estar así, súper wow. Es un equipo muy grande, entonces, sí tenemos un equipo grande atrás que afortunadamente también igual es gente que está apoyando justo como esta parte como de la industria y nos está apoyando mucho. Yo estoy muy agradecida con ellos, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que dejamos un costo muy accesible porque también queremos que nos conozcan, que nos escuchen y que pues se cumpla el objetivo, ¿no? Que se cumpla el objetivo, pues, de hacer música para la gente y que la gente disfrute, que vea algo, que diga, ¡guau, qué padre! O sea, no a lo mejor esto, no sé, es algo que me llena, que está bien divertido, que me alegra el día, ¿no? Entonces, pues sí, la base, por eso pusimos un costo muy económico. ¿Para qué? Pues para que la gente se anime y nos escuche y se cumpla el objetivo de hacer una transmisión. Haces una transmisión para que la gente guste contigo. Muy bien. Y compartir un poquito con ellos. Bueno, pues, no sé, mi querido Marito, o ahí Ross, ¿de cuál? ¿Qué va a haber o qué? Ahí sí. ¿Qué va a haber o qué? ¿Para dónde jalamos? Bueno, les voy a cantar una canción de Aretha Franklin, y ojalá que les guste, anímense, de verdad. Por ahí ya subimos un video de nuestro promo, y también ya subimos ahí unas cuantas cosas, nos faltan subir un parias, porque también igual está con nosotros un fotógrafo que se llama Oscar Buitrón, que también igual está apoyándonos, y que está yendo a grabar los ensayos, y que está sacando fotos y toda la cosa. Entonces, ahí en Facebook pueden encontrar los eventos, y ahí lo pueden ver, y ahí pueden escuchar todo lo que estamos subiendo. Okay, perfecto. Okay. Pues bueno, entonces, vámonos con esto. Venga. A ver si se escucha bien. Acá vamos a poner pista. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, it made me feel so tired. Before the day I met you, I was so unkind. But you drew the key to my peace of my mind. 'Cause you made me feel, you made me feel, you made me feel like a hater woman. When my soul was in the last of fight, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss held me in a minute. Now I'm no longer that fool of what I'm living for. And it made me happy. I don't need to mind. 'Cause you make me feel. You make me feel. You make me feel like a little woman. Oh, baby, what you do to me? Oh, to make me feel so good inside. And now, just wanna be close to you to make me feel so alive.
Qué muchas padre. Gracias. Y fíjate que siempre le hemos dicho, Rose, la verdad es que aquí en el Zoom no se le hace justicia a la voz como debe de ser. Y si en Zoom suena tan bien, imagínate nada más en vivo. Muchas gracias. Hay que apoyar, hay que asistir. Miguel Lito, estás muteado. Pero importante, señoras, señores, que apoyemos a nuestros artistas. Importante que reactivemos la economía. Entonces, pues acudamos al llamado de Rose Valladolid para asistir. Y a quien todavía no se sienta seguro, a quien todavía diga, no, yo todavía no. Pues bueno, ahí está la, una semana después, pues la opción de verlos tranquilos desde casita, a todo dar, con su familia, por 100 pesitos, mi querido León. No, muy bien, muy económico, mi querido Ross, pero por favor, recuérdanos las fechas que vas a tener, porque este mes de octubre para ti es esencial, es de mucho trabajo y es de muchos eventos. Por favor, las fechas, los horarios, si es que los tenemos, dónde compramos todo y dónde nos informamos, por si es que se nos llega a ir un dato. Claro que sí, va a ser el 18 de octubre en Cuautitlán Izcalli, es en el foro Sonido Extravagán, ok, es a las 5 de la tarde. El 25 de octubre es el evento online y también igual es a las 5 de la tarde. Así que ustedes pueden, lo que nosotros hacemos es le mandamos su acceso y justo de hecho ahorita, si ustedes compran su boleto, luego se les manda su código y ya pueden ir directamente a poner campanita para que se les avisen cuando ya esté el concierto. De todos modos, si no puedes ver el concierto en punto de las 5 de la tarde, con tu mismo código puedes accesar a mi página web. Y ahí en la página web va a estar para que lo puedas ver todas las veces que tú quieras. Eso también va a ser a las 5 de la tarde. Y pues bueno, vamos a estar el 31 en un formato más acústico desde Afrogato Café el día 31 de octubre. Ese evento todavía no lo posteo, pero el del 18 y del 25 con toda la banda sí ya está posteado. Lo pueden ver en mis redes sociales como Rose Valladolid Music. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y ahí mismo pueden encontrar los eventos que posteados en donde pueden tener toda la información. Los boletos se pueden comprar, pueden ser por vía transferencia electrónica, depósito en cualquier Oxxo o depósito en cualquier lado, o por PayPal. Está súper padre porque si tú no vives aquí en México, lo puedes ver desde cualquier parte y se pueden pagar los boletos por medio de PayPal. Así que, ¿y qué otra cosa me faltaría? Bueno, cuestan 100 pesos los boletos. Es algo muy, muy mínimo. Y aparte de todo, pues bueno, en este caso para toda la gente que sigue esta página de UNE Radio, pues les vamos a obsequiar dos boletos en esta transmisión para quien escriba solamente el nombre de alguna de las canciones de Etta James. Solo una canción, el nombre de una de las canciones de Etta James y les vamos a regalar su boleto. Padrísimo. Órale. Muy bien, esa es sorpresa, ni yo lo sabía, mi querido Marito, que nos iban a regalar dos pases. A todo dar, padrísimo. Rose, deseamos toda la suerte del mundo. Al ratito, si no tienes algo que hacer importante, porque sé que vas a estar ensayando y chambeas mucho tú los viernes, pero si estás desocupada como a las 9, tenemos un live, una bohemia, para que estés con nosotros al ratito igual aquí en UNE Radio. Y pues ahora padrísimo. Que pase todo esto de octubre, a ver si haces una bohemia con nosotros, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, claro que sí. Oye, sí, ya fuera del aire ya le había comentado, sí, se aventaba una, pero me dijo todo lo que tenía que hacer y dije, ay, no, bueno. Entonces me espero. No, bueno, para el 2021, pues, para el 2021. Ya lo hacemos en vivo, no hay bronca, ¿no? Pero sí, la verdad es que están invitados todos aquellos que nos están viendo y también aquellos que vean posteriormente este video. Hoy, 9 de la noche, hoy viernes 9 de la noche, tenemos también una bohemia con nuestro querido Adán, mi querido Marito, que también es un gran... Es gran cantante, también es compositor. Adán Sámano. Músico. Adán Sámano, sí, exactamente. Pero a lo que voy es que también él ha estado en diferentes foros, ¿no? En diferentes lugares que, por ejemplo, el Lunario es uno de ellos que estuvo cantando ahí en el Lunario del Auditorio Nacional. Estuvo también en La Voz también. Igual en La Voz también estuvo. Sí, oye, Ross, ese tema de La Voz, ¿es como una plataforma para impulsarlos? ¿A ti te sirvió como para darte un empujoncito en tema de, no sé, publicidad, difusión, por decirlo así? ¿O dentro pues de tu carrera? Que sí, fíjate que sí, la plataforma sí nos,
sí nos sirvió para, pues, por ejemplo, ya tenemos muchísimos más suscriptores, por ejemplo, en YouTube, gente que está siguiendo. Por ejemplo, también mi escuela creció mucho también, o sea, porque fue una buena difusión que se le dio, estuvo muy direccionada, y afortunadamente, o sea, me escriben mucho. Ahorita, por ejemplo, ya no tengo espacios para dar clases, ¿no? Entonces, ya, y sin embargo, pues ha estado llegando gente, pues gracias al programa. Sí, la verdad es que fue una plataforma importante y yo estoy muy agradecida por esa oportunidad. Oye, qué padre, qué padre. Yo cuando te vi dije, oye, ¿es Ross? Sí, es indiscutible, ella es ella, ¿no? Oye, yo te iba a pedir clases de canto, pero pues me espero también, o sea, no hay ningún problema. Entonces, está padrísimo que estés saturada, me gusta eso, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Que todo lo que tú has hecho, todos los esfuerzos que has hecho, todo el trabajo que has hecho, pues tenga este resultado que es positivo y que te ayuda bastante para que tú sigas y te motiva, ¿no? Para seguir adelante con esto. Entonces, muchas felicidades, Ros, por eso, por esos logros y esos éxitos que has tenido. Muchas gracias, ¿no? Yo estoy muy agradecida, en este caso, por ejemplo, con toda la gente que se ha unido a la escuela. La verdad es de que, o sea, anteriormente había tenido pues siempre he tenido a mis alumnos que siempre han estado conmigo y que estamos creciendo juntos y que estamos aprendiendo juntos. Y ahora con esto que pasó de la voz, que ya tenía aproximadamente ya un año, un poquito ya más de un año, sí, que tiene todo eso, pues bueno, también fue una plataforma importante para que mucha gente llegara y que ahora son alumnos que han estado conmigo, que no me abandonaron en la cuarentena, que fue gente que estuvo todo el tiempo ahí, no sabes qué, yo quiero continuar, no importa que sea la cuarentena, nos adaptamos a las clases en línea. Yo ya había dado clases en línea, pero pues ya sabes que era como muy especial, ¿no? Era así como el alumno que estaba, tuve un alumno en Brasil, tenía un alumno en Canadá y otro en Estados Unidos, pero eran las únicas clases que yo daba en línea, ¿no? Entonces de pronto como decir, híjole, ya nos sacaba esta opción. Entonces pues mis alumnos tuvieron ese entusiasmo de adaptarse a tomar entonces su clase en línea, porque ya sabían lo que era interactuar, ¿no? Es muy distinto estar en clase presencial e interactuar con ellos, la parte energética es muy importante. Entonces, pues yo estoy muy agradecida porque mis alumnos se quedaron conmigo y afortunadamente, pues eso hizo que nuestra cuarentena también no fuera tan compleja. Muy bien, pues padrísimo. Rose, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, mi tío Leo, pero estamos pendientes para, pues, ahora que pase todo esto, todos tus eventos, vernos en una bohemia, primero Dios. Y que tengas mucha suerte, que Dios te bendiga, que sea lleno total y que tengan un éxito igual el día 25. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Y muchas gracias por la difusión. Al contrario, mi tío Leo. No, por nada. Ahí vamos a subir el videito en la página, señores. Nosotros nos vamos, se acabó este programa. Pueblos Sobrevivientes, gracias Ross, gracias Marito, gracias a ustedes que estuvieron presentes. Compartan este video, ya no es en vivo, pero sigue ahí en las redes sociales. Así es que esa es la magia del internet. Tengan excelente día, noche, tarde, madrugada, dependiendo la hora que vean este programa. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, entrevista con Jorge Falcón. Y hoy, 9:00 p.m, con nuestro querido Adán Samano. Sale en vivo. Ahí está. Nos vemos. Adiós. Gracias. Bye. Bye.